espacio? Es lo que se pregunta todo el mundo. Les contamos al oído, queridos oyentes, que el embajador de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti, hizo una referencia bastante desagradable, bastante destemplada al gobierno de Petro, ¿no? Sí. Es decir, interesante las declaraciones que dio el embajador. Interesante. A su gobierno. Sí. A su gobierno. A su gobierno. Con decirle que hasta pensó que a lo mejor estaba siendo muy polémico y que lo podrían echar. Una entrevista, doctor Fernando, para un programa de televisión en Caracol Televisión. Escuchemos lo que dijo Armando Benedetti. ¿Estás tranquilo con el gobierno hoy? Sí, bueno, tranquilo, tranquilo en el sentido de que a mí Petro me parece que lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es el gobierno de Petro. No podría llegar a pensar que Petro con el gobierno. ¿A qué se refiere cuando habla que ve mal al gobierno de Petro? Creo que Petro lo está haciendo bien, pero el gobierno no tanto. ¿Pero a qué se refiere o a quiénes se refiere el embajador? Bueno, al gobierno. El gobierno, dice la Constitución, está integrado por el presidente y el ministro del ramo respectivo. De manera que hablar mal del gobierno es hablar mal del presidente y hablar mal de los ministros que se están ocupando de las áreas que le parecen a Benedetti están descuidadas o maltratadas. Entonces uno tiene que ser riguroso, doctor Benedetti. Usted no puede decir el gobierno refiriéndose a una institución por allá amorfa y distante. No, gobierno, según la Constitución, es el presidente y el ministro del ramo respectivo. De manera que si eso está mal, usted está hablando mal de su jefe, del presidente jefe. Petro. Uh-huh. Bueno, completamente. ¿Qué es lo que se dice? A ver. No, que se están tirando allí todos entre ellos, porque también ayer causó polémica, doctor Fernando, el ministro Alejandro Gaviria, que recordemos fue ministro de Salud en el gobierno Santos, ¿se acuerda? Él fue el que, pues, en su gestión se prohibió la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, porque supuestamente producía cáncer y un montón de daños a la salud. Eso fue en la gestión de Alejandro Gaviria como ministro de Salud. En este gobierno es ministro de Educación y en un programa de radio también de alcance nacional le preguntaron por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y también de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quienes han dicho en múltiples ocasiones que el servicio de salud de Colombia es el peor del mundo. Pues le preguntaron al respecto y creo que también debemos escuchar qué fue lo que dijo Alejandro Gaviria. Cuando usted escucha que dicen que el sistema de salud de Colombia es uno de los peores del mundo, ¿qué piensa? Me quieren meter en problemas, ¿no? Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia, bajo ningún indicador, es uno de los peores del mundo. Yo creo que esos debates, repito, hay que darlos internamente. Si yo me pongo a opinar sobre cada cosa que se dice, sobre temas que no son directamente relacionados con mi cartera, pues eso va a ser un problema. Entonces, no estoy de acuerdo con esa declaración, pero ya las explicaciones de fondo sobre la reforma y lo que viene las tengo que dar internamente, no de manera pública. ¿Qué tal? Bueno. Otro que también se está que también hablando mal de su gobierno. Está alejando un poco de las declaraciones que dan sus compañeros. Bueno. Bueno, ¿está listo el Ministerio de la Igualdad? Ese ministerio, pues, que va a ser, a mí que me expliquen, porque uno entiende, el Ministerio de Salud se ocupa de la salud, el Ministerio de Comunicaciones se ocupa de que las comunicaciones son buenas, el Ministerio de la Vivienda se ocupa de que haya vivienda para todos, el Ministerio de Igualdad, ¿de qué se ocupa? ¿Igualdad entre quiénes? Sí, doctor Fernando, pues lo que siempre se ha dicho es que será un ministerio que se va a encargar, pues, de los derechos de los afrodescendientes, de las mujeres, de la comunidad LGBTI, de la gente con discapacidad, pero creo que ya existen, entiendo además, agencias del Estado, ¿cómo le llaman a estas que parecen extensiones de los ministerios, no me acuerdo el nombre ahorita, que ya se encargan de todas estas poblaciones, dice la vicepresidenta Francia Márquez, que son poblaciones vulnerables, y bueno, ese ministerio se supone que se va a encargar de todo eso. Se llama Ministerio de la Igualdad y Equidad, fue una petición que sabemos hecha por la vicepresidenta Francia Márquez, fue su bandera durante la campaña. Algunos dicen que es una forma del gobierno Petro de mantenerla contenta,
sería ella la encargada además de ese ministerio, pero pues no avanza, doctor Fernando. Lo cierto es que se supone que esta semana debe iniciar entonces la discusión del proyecto de ley para crear el ministerio, después de que el gobierno, doctor Fernando, presentara mensaje de urgencia pues para la discusión precisamente de ese proyecto de ley. Entonces, entiendo que mañana, si no estoy mal, pues debería entonces comenzar la discusión en sesiones conjuntas del Senado y la Cámara, pues para avanzar con el trámite de esta iniciativa. Más burocracia. Hoy decidí explicar de una forma diferente por qué es una mala idea la reforma pensional que propone el gobierno. No con mis palabras, sino con las del ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Hace menos de un año, Alejandro nos explicó en Twitter, en un hilo con el que le respondió a su entonces rival, Gustavo Petro, por qué su propuesta, la de Petro, que es la misma que sigue defendiendo hoy, no es conveniente. En el hilo, Alejandro comienza diciendo dos verdades más bien obvias. La primera, que la propuesta de Petro implica expropiar el ahorro. Y la segunda, comillas, que el sistema pensional no puede ser una pirámide. Luego Alejandro nos explicó por qué es una expropiación. Comillas, quieres financiar gasto corriente con los ahorros y aportes de la gente. Y pasa a hablarnos de las consecuencias que esto tendría. Comillas, acabas el sistema pensional y condenas a los colombianos a una vejez sin ingresos. Y luego Gaviria también se metía con uno de los mitos más delirantes que difundía y que sigue difundiendo quién es hoy su jefe. Comillas, los más de 300 billones de pesos que están en los fondos de pensiones privados no son de los banqueros. Luego insiste en el asunto de la expropiación, tantas veces desmentido por las barras petristas. Comillas, si los utilizas para financiar tu plan de gobierno, estarías expropiando el ahorro para la vejez de 17 millones de colombianos. Más claro que Alejandro no lo pudo decir nadie. Pero no solo nos hablaba de pensiones, el ministro también nos explicaba otras consecuencias. Comillas, estarías acabando con el mercado de capitales en Colombia. Y al final se atrevió a hacer una previsión que cualquiera diría aparece en el libro que yo escribí. Comillas, podrías provocar una crisis financiera sin precedentes. Y no, no son palabras mías ni hacen parte de mi libro. Es la evaluación de la reforma pensional por parte de Alejandro Gaviria. Como la propuesta sigue siendo la misma de hace un año, o Alejandro cambió de opinión y ahora le parece conveniente, o no ha cambiado de opinión y se convirtió en uno de los líderes de un proyecto que busca arruinar la economía colombiana. Ojalá nos contara el ministro cuál es la verdad. Cuando pienso que ya nada nos puede sorprender por parte del alcalde de Medellín, sale con declaraciones tan agresivas, tan alevosas, tan irresponsables como las que hizo hoy en el Consejo de Gobierno. Como sale a atentar contra la integridad física, moral, a exponer la vida de los miembros del GEA, grupo que durante décadas ha construido la solidez económica de Medellín, ha hecho de Medellín una ciudad modelo para el resto del país, hasta que llegó el señor Quintero a acabar con lo que se había hecho durante tantos años. ¿Cómo se atreve a exponer la vida y la seguridad de ciudadanos tan reconocidos, tan notables y que le han aportado tanto al país como él es, como lo es el señor Norman Harry? Pero además, si yo soy parte de la institucionalidad, ¿con qué objetivo quiero destruirla? ¿Por qué, si está en contra de la institucionalidad, hace parte de ella? Creo que no podemos seguir callados. Creo que es peligrosísimo lo que está haciendo y hace todos los días el alcalde. No se nos puede olvidar que sigue participando en política, sigue haciendo tráfico de influencias, como lo está haciendo aparentemente ahora con las listas a la Cámara de Comercio.